Sociedad Comunista de Marx, Carlos Marx, 1818-1883, fue un filósofo, economista, historiador, periodista y revolucionario alemán, conocido por ser el padre del capitalismo, corriente que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, basada en la idea de derrocar al sistema político y económico de la época, logrando hacer cambios sustanciales en dichos rubros y también en lo social y cultural. Sus preceptos serían de gran influencia en el mundo futuro, ya que la humanidad viviría bajo regímenes políticos que siguieron su pensamiento. Junto a Friedrich Hegel, elaboraron distintos escritos para la causa del socialismo. Marx partió de la crítica a los antiguos socialistas, calificándolos a utópicos, aunque se basó en sus trabajos para forjar su pensamiento. Autores de dichas corrientes, como Henri de Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier, idearon la sociedad perfecta del futuro, esperando que pudiera concretarse por medio del convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modelo. Marx y Engels tomaron lo anterior y trazaron una línea distinta para poder crear un socialismo científico que buscara estar respaldado por la crítica sistemática del orden establecido, así como por la instauración de leyes objetivas que derivaran de su derrocamiento. El movimiento de Marx quería que la burguesía acabara y reforzó su lucha a través del Manifiesto Comunista, que era un escrito conformado por las principales ideas de la nueva sociedad que se pretendía fundar. Aunado a ello, Marx se adentró más al estudio de la economía política clásica y encontrando un soporte teórico en el modelo de David Ricardo, construyó su propia doctrina económica, el marxismo. Su más grande y renombrada obra, El Capital, resumía parte de su filosofía resaltando los siguientes puntos, principales puntos del Capital. La economía no se puede separar de la moral pública y la política, ni debe olvidar la explotación laboral, la concentración de la riqueza y de los injustos derechos de la propiedad. Los derechos de la propiedad nacen del proceso histórico de violencia a las clases desprotegidas, protegiendo a los titulares para no compartir la plusvalía, es decir, la diferencia entre el precio en el que se vende un producto y la paga que se le da al obrero que lo elaboró. Una de las principales razones de la lucha de clases es la vida en la pobreza de los trabajadores, que apenas sobreviven con los salarios bajos. La revolución es urgente y necesaria, ya que la crisis económica la ve propicia debido a la lucha de clases mismas entre los trabajadores y la burguesía. Existen leyes universales que pueden precedir la evolución de la economía vista como una ciencia, y dentro de esta obra se pueden ver rasgos del futuro capitalista, con la caída de un sistema establecido y el alza del proletariado. El capitalismo debe morir, porque gracias a la superproducción de las fábricas se combina con una población en masa que no puede comprar lo que produce. La mecanización masiva va a llevar a la quiebra las fábricas capitalistas, ya que las máquinas no pueden ser explotadas. Así Marx y Engels dieron forma al marxismo o socialismo científico, que tenía como premisa el formar una base teórica para sostener la lucha por parte de la clase obrera con el propósito de transformar el nivel de organización dentro de la sociedad y su lugar en ella. El marxismo permitió a la clase obrera conocer las ideas necesarias para llevar a cabo la transformación histórica de una sociedad que podía gozar de mejores condiciones de vida y trabajo para todos. Marx nutrió dichas teorías y movimientos de lucha con el desarrollo del materialismo histórico. Él indicaba que en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. Todas esas relaciones de producción constituían la estructura económica de la sociedad,
que es la base sobre la cual se levantan superestructura jurídica y política, y a la cual corresponde determinadas formas de conciencia social. Por esta razón, Marx creía que el modelo de producción de la vida económica puede llegar a definir los procesos sociales, políticos e intelectuales. En este sentido, Marx extendió la estructura económica de una sociedad del siguiente modo. Número 1. Composición entre las fuerzas productivas, como son los recursos naturales, tecnológicos y la fuerza de trabajo, y las relaciones de producción, que son aquellas que se establece entre las personas y la manera que se vincula con las fuerzas productivas. Número 2. Infraestructura. Base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y cambio social. Número 3. Representación de la base material de la sociedad. Determina la estructura, desarrollo y el cambio social. De esta manera fue como el marxismo y el socialismo capitalista buscaban que el trabajador pudiera pensar, entender y alejarse de los complejos históricos que los orillaban a estar en la parte final de la sociedad económica. La lucha de clases sería su oportunidad de hacer un cambio en la sociedad, de tener un mundo con una óptica distinta, gracias al desarrollo de las fuerzas productivas de los trabajadores.